Bueno, pues ya estamos aquí en la Vila Joyosa. Acabo de correr ya. La intro luego, se hace luego y ya está. Vais a ver una carrera un poco diferente a lo que solemos subir, de marchas y demás. Estamos en un XCO, un Open, y bueno, son 5 vueltas. El calor ha pegado muchísimo, la hidratación es súper importante. Y bueno, es una carrera muy explosiva, aún con este calor se va a tope, o sea, la gente va a tope, desde salida a tope. Y bueno, se me ha salido la cadena, he tenido que ir remontando, vais a ver cómo voy avanzando posiciones, hasta que al final ha pasado esto. En llanta, las últimas bajadas en llanta y ya está, al palco. O sea que os dejo con el vídeo y disfrutarlo. Libros iniciales, se ponen en marcha los más de 40 corredores de la categoría de líderes, junior, que van a salir. Go!
en la cadena, tío. Thank you.
ya he visto lo que ha pasado. No siempre las cosas salen como uno quiere. Hay carreras y carreras. Lo positivo, ya me he ido encontrando mucho mejor en las subidas, ya notaba ese puntito de ritmo. Aún con este calor se ha disfrutado, es un circuito que se disfruta muchísimo, los peraltes, las bajadas, las subidas, cómo se agarra cuando se pone así, la verdad es que muy chulo. Y bueno, al final de todo se aprende, porque he salido con unas presiones un poquito bajas y tal vez en un terreno como este, donde hay mucho peralte, donde hay mucho salto, que caes en curva, tal vez se debería ir con más presión, porque en una caída lateral me han destalonado prácticamente las dos ruedas y sobre todo la de atrás ha perdido muchísimo aire, y a partir de ahí pues todas las bajadas he tenido que ir parado, porque me hacía parecía un plan. En las bajadas parado y en las subidas gas, hasta que al final de la poca presión que llevaba ha llegado una piedra, boom, y al palco. Así que nada, para la siguiente más y mejor. Ah, por cierto, la nutrición, adicional a XCO 10, 10% de descuento.